Muy buenas noches para todos nuestros televidentes y bienvenidos a Arroba Noticias, la unidad en información. Vamos a conocer los titulares de los principales hechos que hacen la noticia en el departamento de Arauca. Policía ofrece recompensa que permite dar con la captura de sujetos que asesinaron dos policías en la fiesta de Arauquita. Autoridades reactivaron decreto que restringe la permanencia de menores de edad en horas nocturnas. Sujeto con aparente enfermedad terminal atacó a dos mujeres en el Hospital San Vicente con agujas. Se realizan análisis de laboratorio para descartar el contagio a las mujeres. Gobierno departamental prepara jornada que busca sensibilizar a la comunidad de la no violencia hacia la mujer. En hechos y municipios, una captura por acceso carnal violento y la destrucción de artefactos explosivos reportaron las autoridades. Deportistas con discapacidad se disputarán los juegos en fase departamental. Fueron condecorados por la unidad de deportes. Presenta noticias, Carla Mendible Sierra. Gracias, como siempre, a todos los televidentes que nos siguen a través de las diferentes señales en el departamento. En Arauca, a través de Global TV Comunicaciones, en Saravena por Telesarare y Teleoriente, en Tame a través del canal 5 TV, en Fortul por Fortel TV y en Puerto Rondón. Gracias a ustedes, somos el noticiero número uno de Arauca. La Policía Nacional ofrece recompensa que permita dar con la captura de los sujetos que asesinaron a los dos policías en las fiestas de Arauquita. A los uniformados les dispararon por la espalda, según información oficial. Dos uniformados de la Policía Nacional fueron asesinados en el casco urbano del municipio de Arauquita cuando sujetos armados dispararon contra su humanidad causándole la muerte de manera instantánea. Según información oficial, se mantenían las rondas periódicas con el fin de brindar seguridad a la comunidad que asistió a las festividades del Bonguero de Oro en el municipio Cacajotero. Dos patrulleros que prestaban su servicio en el municipio de Arauquita en las ferias y fiestas que en esta localidad se llevan fueron asesinados por la espalda. Fueron asesinados como dos héroes que pretendían hacer valer los derechos de los ciudadanos que allí trabajan y que allí ambulan en ese municipio tan añorado y tan querido por nosotros. En el lugar que se encontraban otros uniformados, según relató el comandante del Departamento de Policía Arauca, Wilson Bravo, no pudieron responder al ataque de los sicarios, quienes se ocultaron en la población civil. Los patrulleros son los patrulleros de Iber Andrés Cuero Cruz. Es un muchacho de 23 años que nació en el Meta. De igual forma, Pedro Eliezer López Gordillo, de 23 años, igual forma, también oriundo del Meta. Se encontraban más de 40 uniformados. Ellos esperaron que hubiese una aglomeración de gente debido a las ferias y fiestas, y estos dos uniformados los encontraron solos dentro de un círculo de personas que estaban departiendo en el mismo sitio. Los ultimaron y visionalizaron que no estuviesen los otros compañeros al lado. A una vez lo hicieron, la reacción de la policía fue oportuna. Sin embargo, no pudimos disparar, no pudimos reaccionar contra estos terroristas, en atención que había mucha gente, había una aglomeración de más de 1000 personas alrededor de los policías ultimados, y preferimos proteger la vida de los ciudadanos de Arauquita y no ponerla en riesgo. Las autoridades ofrecen recompensas que permitan dar con la captura de los agresores, así como invitó a la comunidad a denunciar de forma oportuna, ya que reduce el accionar de los delincuentes y aumenta la seguridad de la misma población. Sí, la policía ofrece una recompensa de 25 millones de pesos para quien dé información al respecto. Sin embargo, la población de Arauquita está muy indignada, nos ha colaborado muchísimo y está suministrando mucha información referente a los autores materiales de este atroz crimen. Esperamos que continúe de igual forma y la población siga colaborando para poder capturar o dar de baja a estos terroristas.
En el municipio de Arauquita, cientos de personas marcharon pidiendo un cese de hostilidades y repudiando la muerte de los dos uniformados a manos de integrantes de la FARC, mientras que los cuerpos de los uniformados fueron enviados a su ciudad de origen. Las autoridades reactivaron decreto que restringe la permanencia de menores de edad en horas nocturnas. Padres serán multados por reincidencia de los adolescentes. Un importante resultado arrojó la reactivación del decreto 055 del 2010, que busca evitar que los menores deambulen a altas horas de la noche por las vías de la ciudad. Durante el pasado sábado, las autoridades comprometidas con el tema recorrieron establecimientos comerciales, barrios y comunas, hecho que llevó a la conducción de más de 26 menores y una decena de establecimientos comerciales sancionados por expender bebidas embriagantes a los adolescentes. Los jóvenes sorprendidos en la calle fueron llevados a sus viviendas y el decreto socializado con los padres de familia, quienes debieron firmar actas de compromiso en el cuidado y protección del adolescente. Un sujeto con aparente enfermedad terminal atacó con agujas a dos enfermeras del Hospital San Vicente de Arauca. Se realizan análisis de laboratorios para descartar el contagio a las mujeres. Un preocupante caso se conoció en el Hospital San Vicente de la capital araucana, cuando dos enfermeras atendían a un paciente y este, en un hecho aún por esclarecer, sacó la aguja con que se encontraba canalizado y procedió a causar heridas a las mujeres. Sí, un caso de una agresión de un paciente hacia el personal asistencial. Y al parecer es un paciente que era consciente de una enfermedad que padece y lo hizo de manera de adrede para infectar o atacar a estas personas que trabajan aquí en la institución. El caso llama la atención, pues investiga que el hombre podría estar contagiado de una enfermedad terminal, por lo que de inmediato fueron puestas en cuidado de especialistas. Bueno, inmediatamente se le toman los exámenes pertinentes al paciente y al personal asistencial de la institución que fue agredido. Eso consta de un tratamiento antirretroviral y unos exámenes de laboratorio que se le va a hacer seguimiento. Por contacto directo con un familiar de él, quien comenta que el paciente es portador de una enfermedad. Según el director encargado del Hospital San Vicente, Iván Santaella, el paciente fue atendido en el área de urgencias, pues no se sabía que padecía la enfermedad y menos que fuera a adoptar ese comportamiento, por lo que será demandado penalmente. No, el paciente se le hace seguimiento y las enfermeras tienen que colocar la denuncia penal en contra de esta persona que fue la causante de esta agresión. El paciente parece que tiene una historia de agresividad y tiene un trastorno, al parecer, psicológico. El caso, que ya pasó a manos de la fiscalía, se investiga para conocer que esta persona no haya agredido a otras con el mismo método. En Arroba Noticias, la unidad en información, es momento de hacer una pausa comercial. Gobierno departamental prepara jornada que busca sensibilizar a la comunidad de la no violencia hacia la mujer. En Hechos y Municipios, una captura por acceso carnal violento y la destrucción de artefactos explosivos, reportaron las autoridades. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país. Arauca vivirá del 4 al 8 de diciembre
Unas fiestas patronales sin precedentes. Por primera vez en su historia, se habilitarán 6 escenarios con folclore llanero, reinas, coleo, teatro, orquestas y artistas juveniles. Arauca vibrará con la versión 47 del Festival Araucano de la Frontera. En diciembre, Arauca respirará folclore y tú debes sentirlo. Alcaldía de Arauca. Trabajo, progreso y solidaridad. Gestoría social. Aguardiente antioqueño. Y Ron Medellín Añejo. Yo sí cuido el medio ambiente, pero como esta es una tierrita criolla, botando ese papelito de chimó, nadie se dará cuenta, cuñado. ¡Ey, ey, señor! Creo que se le cayó algo. Y no es precisamente una moneda, es basura. Y las basuras van a la caneca. Muchos hablan de proteger el medio ambiente, pero realmente lo hacemos. No solo es hablar, sino aplicarlo. Si ves que alguien lo hace, llámale la atención. Así lo pensará dos veces antes de volverlo a hacer. Los recursos naturales son de todos y debemos cuidarlos. Si piensas en ti, piensas en nuestra Arauca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Municipal. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tobar, alcalde. En los momentos más difíciles es donde se distinguen los amigos de verdad. Exequiales Camino al Cielo. Un amigo en tiempos difíciles. Servicio a nivel nacional. Afíliese ya. Teléfono 885-5307. Celular 313-232-8286. Carrera 20, número 2640, Arauca. Asegura tu futuro y el de tu familia para que el camino al cielo sea más seguro. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias pondrá a funcionar a partir del mes de octubre la línea 125 y la línea asociada al 037-885-7931. Herramienta que será respondida por profesionales en psicología, idóneos en la atención de personas en el momento de la crisis, solo con levantar el teléfono y marcar su número. También se ofrece chat en línea en www.unaopcionenlinea.gov.co. Enamórate de la vida y continúa abrazando el regalo más grande de Dios. Una manera de despejar sus inquietudes. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que para mantenerse informado las 24 horas al día, usted nada más tiene que ingresar a nuestra página del internet www.canalcnsarauca.com. El gobierno departamental prepara jornada que busca sensibilizar a la comunidad de la no violencia contra la mujer. En este participarían organizaciones internacionales. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Gobernación de Arauca, a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, prepara actividades con el que se busca fortalecer el conocimiento que se tiene sobre la no violencia que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo. Al evento se espera la asistencia de las autoridades civiles de la región, así como diferentes organizaciones nacionales e internacionales y no gubernamentales. Dentro de la programación de 16 días, se analizarán temas como la implementación de la estrategia comunicativa Mujer tiene derecho, proyectos de generación de ingreso y participación política de la mujer, manejo del lenguaje en la prevención de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación, asimismo la realización de una marcha que recorrerá las principales vías de la ciudad. En hechos y municipios, una captura por acceso carnal violento y la destrucción de artefactos reportaron las autoridades en distintos municipios del departamento. Soldados de la Brigada Móvil número 5 pusieron al descubierto una caleta con gran cantidad de material de guerra perteneciente a la compañía Daniel Bandán del 10º Frente de la FARC y destruyeron controladamente 5 artefactos explosivos improvisados tipo Tatuco.
En el arsenal encontrado sobre la vereda Boca del Lele en el municipio de Arauquita, se logró el hallazgo de 7 fusiles, municiones y documento de interés para la inteligencia militar. Asimismo, se desactivó de manera controlada un artefacto explosivo improvisado que fue instalado por la compañía Uriel Londoño del 10º Frente de la FARC en la vereda Campo Alegre del municipio arauquiteño. Dicho artefacto, compuesto por 80 kilos de explosivo Indugel, estaba sobre la vía principal que de esa municipalidad conduce al complejo petrolero de Caño Limón, dentro de una caneca plástica de 55 kilos. En el municipio de Tame, tras operaciones militares en la vereda San Antonio, en un escondite clandestino perteneciente al Frente 38 de la FARC, fue encontrado un fusil AK-47, 10 proveedores para el mismo, abundante material de guerra, así como elementos compuestos para la fabricación de explosivos improvisados. En el municipio de Saravena, tras labores de inteligencia y por denuncia, se logró la captura del señor Luis Enrique Reyes Martínez por acceso carnal abusivo con menor de edad. Según las autoridades, la información fue suministrada por el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, quienes atendieron la menor protegiendo su integridad y alejándola de los vejámenes del abusivo. La policía lanzó la campaña protegiendo al menor contra los abusos sexuales en el marco del Día Internacional contra este flagelo que afecta a la niñez, infancia y juventud en todo el mundo. En Arroba Noticias, la unidad en información, es momento de hacer una pausa comercial. Ya deportistas con discapacidad se disputarán los juegos en fase departamental. Fueron condecorados por la unidad de deporte. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. En los momentos más difíciles es donde se distinguen los amigos de verdad. Exequiales Camino al Cielo. Un amigo en tiempos difíciles. Servicio a nivel nacional. Afíliese ya. Teléfono 885-5307. Celular 313-232-8286. Carrera 20, número 2640, Arauca. Asegura tu futuro y el de tu familia para que el camino al cielo sea más seguro. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. Arauca vivirá del 4 al 8 de diciembre unas fiestas patronales sin precedentes. Por primera vez en su historia, se habilitarán 6 escenarios con folclore llanero, reinas, coleo, teatro, orquestas y artistas juveniles. Arauca vibrará con la versión 47 del Festival Araucano de la Frontera. En diciembre, Arauca respirará folclore y tú debes sentirlo. Alcaldía de Arauca. Trabajo, progreso y solidaridad. Gestoría social. Aguardiente antioqueño. Y Ron Medellín Añejo. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias pondrá a funcionar a partir del mes de octubre la línea 125 y la línea asociada al 037-885-7931. Herramienta que será respondida por profesionales en psicología, idóneos en la atención de personas en el momento de la crisis, solo con levantar el teléfono y marcar su número. También se ofrece chat en línea en www.unaopcionenlinea.gov.co. Enamórate de la vida y continúa abrazando el regalo más grande de Dios.
una manera de despejar sus inquietudes. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Gobernación de Arauca, es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. La gente no lo sabe, pero hace muchos años que estoy muerto. Ya no habitan en mí especies. Ahora no soy más que un ser en descomposición, el cual murió a causa de tanta contaminación. Sí, soy yo el Caño Córdoba. Y si no haces nada para ayudarme, solo viviré en el pensamiento de la gente. Todo está en tus manos. Piensa antes de arrojar basura o desechos a caños y esteros. Tus hijos merecen un mejor futuro. Si piensas en ti, piensas en nuestra Arauca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Municipal. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tovar, alcalde. Continuamos con más información y le recordamos a todos nuestros televidentes que Arroba Noticias, la unidad en información, es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón. Arauca ya cuenta con reina que fue escogida por decreto. Esta joven de tan solo 18 años de edad representará al municipio en el reinado internacional Santa Bárbara de Arauca. Seis fueron las aspirantes al concurso de Señorita Arauca que participaron el pasado viernes en una ceremonia privada en el cual resultó electa Paula Andrea Martínez Benítez, de 18 años de edad. Las participantes desfilaron en traje formal, vestido de baño y demostraron sus habilidades en el baile del joropo. La exigente presentación permitió que la nueva soberana de la belleza llanera dejara encantado el jurado calificador, sin embargo, la decisión fue reñida. El jurado calificador estuvo conformado por el abogado Edgar Tobar, conocedor y amante del folclor llanero, Yulixa Tatiana Siniva, reina municipal 2011-2012 y reina internacional del joropo en Villavicencio, así como también el alcalde de Arauca. Las otras cinco candidatas al reinado municipal fueron Julieta Alexandra Vera, Hilda Victoria Nieves Niño, Caterina Lizeth Bustamante, Lisbeth Dayana Rodríguez y Silvia Maribel Báez León. Deportista en condición de discapacidad que disputará en los Juegos de la fase departamental fue condecorada por la Unidad de Deportes. Todo se encuentra ya listo para los Juegos que durarán 2 días en la capital araucana. En el gimnasio Santa Teresita se realizó la clausura de los 16 Juegos para Personas con Discapacidad Fase Municipal. Ayer desarrollamos las competencias, se desarrollaron las competencias de bolo, de lanzamiento de pelota de tenis, lanzamiento de pelota de softball, 50 metros planos, velocidad, 100 metros planos, ciclismo. Y esto se hizo de acuerdo a la discapacidad que tiene cada una de las personas que compitieron y participaron en las competencias del día de ayer. De las actividades participaron más de 80 personas y clasificaron 20 a la fase departamental, que se desarrollará los días 20 y 21 de noviembre. Sí, los días 20 y 21 se van a estar desarrollando la fase departamental. Tenemos una selección de 20 deportistas que van a representar al municipio de Arauca y pues aspiramos que se puedan alzar con las preseas doradas en estas justas deportivas para personas con discapacidad. El profesional de apoyo a la Secretaría de Educación y quien permanece en el cargo de la Unidad de Deportes elogió que estén dando espacio de sano esparcimiento para la población araucana. La intención de la administración municipal, en este caso de nuestro alcalde, el doctor Luis Emilio Tovar, es llegarle a todos los niveles y sectores de la comunidad. Haciendo deporte, tenemos programas para el sector de discapacidad, para las mujeres, tenemos programas de escuela de formación para los niños. Ese programa se está desarrollando en los diferentes barrios del municipio de Arauca. También tenemos, ahorita se nos avecina los juegos veredales, los juegos indígenas, ¿sí? Tenemos programado un torneo de baloncesto tanto para los niños como para los adultos. Así terminamos esta emisión de Arroba Noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.